qué tan fuerte eres hasta que ser fuerte es la única opción que te queda. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Nuestra Escena, el que sigue siendo el espacio perfecto para mostrar los grandes talentos del Oriente Antioqueño. Hoy nos acompaña desde Marinilla, Wilfer Soto. Wilfer, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, bien, ¿y vos cómo vas? Yo muy bien, muy agradecida contigo por haber aceptado nuestra invitación. Muy contenta también porque sabemos que tienes una trayectoria musical ya muy amplia y que nos vas a contar sobre todas tus experiencias. Primero, ¿quién es Wilfer? Wilfer, bueno, muchacho trabajador en la ciudad de Marinilla. Soñador, un joven soñador, te puedo decir yo. Qué bueno, tú naciste, vives allá actualmente, ¿qué tal este municipio? Súper, súper, hay mucho que hacer. Qué bueno, y más, ¿cómo acogen a los cantantes? Demasiado bien, desde la alcaldía se nota el apoyo al artista local. Eso es muy importante. Les cuento que Wilfer interpreta todo lo que tiene que ver con el género de la música popular. ¿Por qué te inclinaste por ese género? Crecí escuchándolo. ¿Desde un inicio? No, desde pequeño, escuchando a mi papá poniendo las guasquitas, las popularcitas, puro Darío Gómez, Luis Alberto. Entonces, todo eso se le pega a uno y uno dice, ¡ah, qué bacano! ¡Qué bueno! Bueno, ahí está entonces, todo es de herencia. Heredaste entonces eso de tus papás. ¿Cuál es tu artista entonces así referente que tú, mejor dicho, dices, ese es el que yo quiero imitar siempre, es un buen referente? Me gusta mucho la música de Luis Alberto, pero también hay muchos, está Jason Jiménez, Darío Gómez, que son, pues para mí muy buenos. ¿Y qué destacas más de ellos también en la parte personal? Porque sabemos que hay cosas importantes de un cantante y hay que decir, bueno, las notas, cómo las manejan, las canciones, el mensaje que lleva a través de su música, pero entonces a nivel personal, ¿qué te guardas tú de esos artistas? Pues, ¿qué te digo yo? Así es. Yo en persona me he conocido pues con Luis Alberto, Alzate, pero a mí lo que me gusta de Luis Alberto como artista pues es un monstruo, ¿cierto? Y como persona Luis Alberto, o sea, una gran persona, una humildad, excelente, excelente persona la verdad. Y cuéntanos la experiencia, ¿cómo te conociste con esos artistas? Pues vea, con Alzate fue en las fiestas de Marinilla. Pues estaba yo ahí normal, estaba en los camerinos y pues me contaron que había llegado. Entonces yo dije, qué bacano, voy a ver si puedo dialogar con el hombre. Entonces ya llegué, dialogué con él, estuvimos hablando, le dije que yo cantaba, le canté algo en los camerinos y ya ahí cuadramos y me dijo, ¿no vamos a cantar algo? Yo, vamos a cantarnos algo. Entonces ya prácticamente me dio el impulso y yo vamos y nos subimos y cantamos ahí en las fiestas, en las de Marinilla. ¡Wow! Háblanos de esas sensaciones que sentiste en ese momento, al ver un montón de público también, ¿cómo manejaste los nervios? No, súper bacano. O sea, yo más que nervios tenía era alegría. Yo sentía como esa felicidad que ver usted como ese gentío, todos ahí pendientes a lo que usted haga, uno pues, se siente bacano. O sea, me veía yo como proyectado a un futuro, como el sueño mío plasmado ahí en todo ese gentío que estaba en ese momento. Me imagino que nota, la verdad es que muy chévere y todo ese tipo de experiencias yo creo que te motivan más. O cuéntanos qué te dijo entonces el artista cuando terminaron de cantar juntos. No, pues el hombre pues cuando terminamos me felicitó, me dijo que todo muy bien, que muy bacano, que esperaba algún día verme en tarima, pero que de tú a tú, que siguiera luchando por mis sueños, que creciera, que eso era muy complicado, que él en muchos tiempos en muchos momentos él decía que él ya iba a desistir, pero que él seguía luchando y él dijo, siga luchando y luche por lo que a usted le gusta, luche por sus sueños. Un bonito mensaje, entonces se debe sentir muy afortunado de que una persona de esas te dé esta motivación, te felicite y la verdad es que muy chévere. Nosotros también sabemos que tienes un vozarrón increíble, que hoy nos vas a impactar. Háblanos de tus inicios. ¿Cómo inicia Wilfer en la música? ¿Cómo decides que quieres empezar a cantar? Pues, vea, primero que todo, en mi familia les gusta demasiado pues la música, el arte, todo eso. Cuando yo estaba muy pequeño, siempre escuchábamos cantar a mi tío. Ese es el que siempre no falla con el sonidito y con la guitarrita y cantándole pues a mis abuelos. Que en paz descansen ya, ¿cierto? Ok. Y
Entonces, desde pequeño yo siempre escuchaba la radio, yo decía, ah, qué bacano, yo quiero salir en la radio, tal cosa. Cuando tenía mis 3 añitos, a mí me decían, yo le decía a mis padres, ay, yo quiero escucharme en la radio. Y grabaron un casetcito cantando musiquita de esa infantil y todo eso. Ya cuando entré al colegio, cuando ya estaba en el colegio, empezó la cosa de que había un festival de la canción. Entonces a mí ya la profesora me dijo, ah, vea Wilfer, hay un festival, se da premiación, tal cosa, y yo, ah, qué bacán. Entonces ya me fui metiendo en el cuento y ya cuando me metí en el festival el primer año no me fue tan bien, porque obviamente uno estaba, pues, como se dice, Muy frío. muy frío. Entonces bueno, entonces seguí los ensayos, seguí la cosa y ya para el segundo día en adelante, hasta que ya saqué grados, ya coronándonos ese festival. Muy buenos recuerdos. Me imagino súper bien. Entonces, luego ya de la etapa de colegio, de haber pasado esto, ¿qué pasó con Wilfer? ¿De una te dedicaste a la música de lleno o hubo un plan B? Ahí fue la cosa, que yo ya cuando empecé, pues, a trabajar en una empresa como tal. Yo, o sea, justamente cada que me tocaba, por un decir, cantar en un evento, me resultaba algún evento, no podía. Y no podía. ¿Por qué? Porque justamente en ese día me mandaban para el turno de la noche. Entonces yo era pensando, y yo digo, madre, ¿qué hago? O sea, ¿cómo me las ingenio para poder seguir con la música? Porque es mi sueño, yo no puedo abandonar mi sueño, ¿cierto? Es verdad. Entonces yo empecé a estudiar varias posibilidades. Y entre esas analicé el lado de la barbería. Entonces ya me metí, o sea, me metí de cierto modo, alterné con la barbería y así pude seguir con la música. Qué bueno, Wilfer, eso es muy importante lo que nos cuentas de no desistir. Mira que tú nos dices que pasaron un montón de cosas y que tú tuviste que tomar decisiones, pero entonces gracias a esas decisiones hoy estás donde estás. Háblanos un poco de la barbería, del arte también, ¿qué es ser barbero? No, súper rico. O sea, yo amo estar en eso. Cuando no estoy cantando, cuando no estoy, pues, como se dice, en lo de la música, está uno allá, está feliz, interactúa con las personas. Algo que me hace muy feliz a mí, interactuar con las personas. Porque más que artistas, somos gente también. Sí, eso es demasiado importante, Wilfer, que también uno entienda que con el arte puede transformar la sociedad y que Claro que tú te sí. enfoques también en otro arte. Ahí complementas la música con el arte de la barbería. Me dijiste que tienes ya un local, tienes tu negocio. ¿Qué tal también emprender ya en el área del negocio? No, no, todo súper bien. Gracias a Dios, súper bendecidos. Todo súper bien. El negocio se mueve demasiado bien. O sea, todo una belleza. Yo digo, bendecido, bendecido por el Señor. Eso es demasiado bueno. ¿Cómo se llama la barbería? La verdad es muy nueva y no le tenemos todavía como un nombre en específico. Pero ahí está. ¿Y ofreces todos los servicios? Todo, de todo. Y hay para las niñas que quieran ir a hacerse en las uñas. Hay corte de cabello, mascarillas, de todo un poquito. Muy interesante, súper chévere eso. Wilfer, ahí está entonces para que nuestros televidentes vayan. Déjales la invitación a nuestros televidentes para que vayan a la barbería. Claro que sí, quedan cordialmente invitados. Queda, a ver cómo les digo yo, por allá por la peatonal, por Tierra Querida Marinilla, por allá nos pueden encontrar. La verdad, la dirección no me la sé en estos momentos, pero sí. Cordialmente invitados, por allá nos vemos. Me escriben al interno. Claro que sí, lo más seguro es que muchos televidentes van a querer ir a conocer tu barbería y también, ¿por qué no?, a tomarse contigo un traguito, a escuchar buena música, porque yo me imagino un barbero cantante, una cosa Claro, maravillosa. allá les voy cantando mientras tanto también, mientras hago el corte y la cancioncita que me Qué pidan. bueno, gracias por esa invitación, Wilfer. Qué bueno que complementes también estas dos profesiones y pues yo creo que las complementas muy bien. ¿O qué crees tú que te aporta ser un barbero a ser un cantante? Más que todo para mí, el tiempo. O sea, el tiempo, lo de ser barbero me aporta mucho en la música, es el tiempo. Porque por un decir, a mí me puede salir un contrato y si yo sé que estoy trabajando de cuenta mía y puedo manejar mi tiempo, puedo salir tranquilamente. Entonces, eso es Claro. lo más importante. Súper bien, ¿no? Qué bueno tenerte también aquí, que nos hables un poco de la experiencia de emprender, porque en el municipio de Guarne,
como hay tantos cantantes, también tenemos muchos emprendimientos. Entonces, sí. ¿También qué consejo le quieres dar a todos esos emprendedores que nos están viendo? Que si tienen un sueño o algo plasmado en la mente, no hagan sino hacerle. O sea, todo se logra en esta vida con mucho esfuerzo y dedicación. Constancia. Así es, muchas gracias Wilfer por esas palabras. Y ahora unos tipsitos desde el área de la música, porque también te dije que tenemos muchos cantantes. Entonces, a todos esos cantantes que nos están viendo o a los futuros cantantes, también hay personitas jóvenes que quieren empezar en el mundo de la música. Entonces, unos tipsitos de parte de Wilfer Soto. No, pues, ¿qué le digo yo? Practicar bastante y luchar por sus sueños. Y si tienen algo en la mente, nunca dejen que nada ni nadie les quite ese sueño, que les quite esa aspiración que tengan en la vida. O sea, siempre enfocados, luchen por sus sueños incansablemente hasta que se logren. Muy importante, muchísimas Total. Gracias, Wilfer. ¿Tú crees que el cantante o el artista nace o se hace? Ahí sí no sabría yo decirte, mujer, porque, o sea, ¿qué le digo yo a usted? No, el que quiere puede, es lo que pienso yo, el que quiere puede. Y si uno quiere verdaderamente algo con el corazón y o sea, luche por ello. Entonces, o sea, se hace. Quiere, puede. Sí, se va haciendo en el camino, lo que dices tú, se va haciendo en la lucha, en el soñar, en el de tocar puertas. Total. Bueno, así es, Wilfer. Ese es tu punto de vista. Es mi punto muy de vista. Válido. Mi humilde punto la verdad, de vista. Muy válido. Y entonces, Wilfer, ¿es empírico o de academia? Empírico. Empírico totalmente. O sea, yo sí tuve pues mis clasecitas en el colegio, pero que uno diga, hijo de madre, que el más estudiado, no. La verdad, más bien empírico, diría yo. Bueno, también muy importante, porque vemos que de manera empírica, y si tú tienes un sueño y lo persigues, te puede ir de maravilla. Claro que sí. O a Wilfer, ¿cómo le ha ido ya siendo independiente, no teniendo una agrupación? Y bueno, algo que hay que rescatar, Wilfer no ha sacado su primer sencillo, pero él es un muy buen intérprete. Entonces, ¿cómo te ha ido en esta carrera de la vida siendo un intérprete de la música popular? No, ¿qué te digo yo? Súper bien, gracias a Dios. Lo más importante, buena acogida del público. Y eso me pone a mí muy feliz, porque, o sea, obviamente no a todos les vas a gustar y vas a recibir críticas también. Todos son críticas constructivas, pero en lo general, bien. O sea, súper bien, gracias a Dios, y enfocados en el sueño. Eso es demasiado valioso, demasiado importante que nos enfoquemos. Y bueno, tú debes tener muchos proyectos para este año, que yo quiero que nos los cuentes más adelante. Vamos a mandar a un pequeño corte de comerciales, pero es para que todos los televidentes vayan y te busquen en redes sociales. También hagan de pronto una visualización por allá en lo que tú ya tienes, los videitos de las interpretaciones. Entonces déjale a todos los televidentes tus redes sociales y nos vamos a un pequeño corte comercial. Me pueden encontrar como Wilfer Soto en Instagram, Wilfer Soto Zuluaga, en Facebook también como Wilfer Soto Zuluaga, o ya por el WhatsApp también, como 311-660-5255. En Cable Plus Televisión nos interesa conocer tu opinión sobre nuestra empresa. Por eso, si tienes una petición, queja, reclamo, sugerencia o quieres reportar un daño en tus servicios de televisión o internet, puedes hacerlo a través de nuestra línea fija 604-322-1342 o escribirnos a nuestra línea WhatsApp 311-613-9197. Tus solicitudes serán atendidas en orden de llegada. Recuerda, 604-322-1342 o 311-613-9197. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. No te pierdas nuestra transmisión en vivo de la Eucaristía de María Auxiliadora todos los martes a las 4 de la tarde por Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Próximamente en la parrilla de Cable Plus Televisión encontrarás nuevos canales, algunos de ellos son EMC para los amantes del cine,
El gourmet, para que aprendas a preparar las mejores recetas. Por parte, la que más me gusta a mí, probar los postres. Más chic, un espacio para la moda y para el hogar. Para casa es un poco caro. Entonces, ¿qué hacemos? Rellenamos, no que explote, ¿eh? TV, con la mejor televisión española. Descubre lo mejor de nuestra cultura. Clan, para el entretenimiento infantil. Hola, Simón. Oh, hola, María. ¿Has visto que el club organiza una carrera de sacos? Telemundo, con una variada programación. Tú lo que le das no like al hecho de que haya dicho nueva banda, nuevo grupo, nuevo equipo. ¿Qué? History, cargado de las mejores historias y documentales. Al fin, parece que la investigación está llegando a alguna parte. Sony, con las mejores series y programas de entretenimiento. Porque en Cable Plus Televisión nos estamos renovando y estamos mejorando, espera estos y muchos canales más. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Que me eres infiel, la verdad no te voy a contar. No te voy a dar el gusto que me veas sufrir por ti. Me dedicaría a vengarme de los dos sin compasión. Pensarán que soy el tonto que no sabe nada, nada. No sabrán de dónde viene mi venganza. ¡Wow! ¡Súper bien! ¡Qué vozarrón! Cuéntanos, ¿cómo logras esa voz, esa buena entonación? Muchas gracias, ¿no? Pues, ahí sí no sabría yo decirte. El gusto. El gusto era, como dices tú. El gusto por la música, la pasión que te corre por las venas, lo haces muy bien. Háblanos de esa canción, ¿por qué te gusta tanto y por qué te pusiste en la tarea de interpretarla? A mí esa canción me gusta mucho, 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 es que me gusta demasiado, es por los buenos recuerdos que me trae. Precisamente esa canción fue la que yo interpreté con el señor Alzate en las fiestas de Marinilla, y pues me trae muy buenos recuerdos. Y también, no, pues, esa canción es muy buena, tiene muy buena letra, pienso yo. No sé cómo te parecía a ti. Súper bien. A mí la verdad es que también me gusta mucho. Sí, perfecta para dedicar por ahí cuando nos hacen algún mal amoroso. Yo creo que los televidentes también en algún momento la hemos cantado a todo pulmón. ¿Y qué tal la acogida cuando tú te paras en un evento, en un escenario, a cantar estas canciones? No, pues, a mí me parece súper buena, la verdad. Muy buena acogida, las personas. O sea, lo más bacano es ver cómo interactúan contigo y también interactuar con ellos, ¿sí me entiende? Eso es muy bacano. Mucho guaro. Eso sí ofrecen guaro y que usted quiera. O sea, usted llega y jue madre a un evento y lo primero es, ve, un guarito, otro guarito. O hay unos que están tomando ron, ve, tómese un ron. Y uno, ay, pero yo estoy tomando esto. Pero ¿cómo así uno fue para hacer el desplante? ¿Sí me entiende? No, ¿qué? Okay. A mí me pasó una vez, por ejemplo, en Santuario. Yo llegué, pues, normal, me subí a cantar. Todo estaba muy bien, cuando empiezan a ofrecer, yo ya me estaba empezando a sentir maluco. Yo dije, madre, parémosle aquí, porque si no, quedan sin cantante. Claro, me imagino, eso debe ser de manejar, sí. Debe darle un buen manejo, porque no falta el que quiera emborracharte. Y pues imagínese usted cantando bien borracho, mejor dicho, no se le va a entender nada. Entonces, sí. Qué bueno que logres una buena acogida con el público. Háblanos de en qué eventos has estado, has participado, en cuáles tarimas ya te has presentado. No, pues yo me he presentado en la tarima principal, pues en las fiestas de Marinilla. También allá en el santuario, las colonias, hicieron las colonias. También estuve allá presente.
También en concursos, he estado en EAFIT Llano Grande, concursando allá también. Me fue bien, gracias a Dios. No, en varios lugares. Bastante interesante esa experiencia que vas adquiriendo con este tipo de eventos y de participar, como dices tú, ya a nivel de unas fiestas de Marinilla, que no solamente van los habitantes de Marinilla, sino que van un montón de personas a ver. Entonces, qué chévere que ya tengas esas experiencias. Hace poco estuviste en un medio de comunicación también. Háblanos de esa entrevista, en qué consistió, el por qué estuviste ahí. Yo allá estuve hace 7 años, entonces yo estuve allá y hace poco pues me volví a encontrar con el señor y me dijo, ah, ve, Wilfer, ve, qué bacano, te vi en las fiestas, ve, vamos a hacer un programa bien jaladito, ve, vamos a conversar, conversamos sobre todo un poquito, sobre mi vida, sobre mis proyectos, sobre lo que se viene, o sea, conversamos de todo un poquito y no, y bacano. Muy bueno, me imagino. Esto también ayuda un montón al enriquecimiento de los proyectos musicales que tienen las personas, a mostrarse, a interactuar con el público, porque eso es lo que ya ustedes deben empezar a hacer. Entonces a mí me alegra mucho verte ya por todos esos medios revoloteando, es bastante importante. Y bueno, Wilfer, yo quiero saber cómo es el día de un barbero cantante, cómo es tu día a día. ¿Cómo es mi día a día? No, súper bacano, me levanto tan con todo el ánimo del mundo a hacerle, ¿sí me entiendes? O sea, llegar uno a la barbería, que llegar el aseíto, las cosas, llegar después, esperar los clientes, la agendita, no, todo muy bacano y mezclarle a todo un poquito, meterle el sweet, el sabor al día a día, la cantadita, eso, o sea, meterle el ánimo y fue madre que estamos vivos. Así es, qué bonito. Y entonces, ¿qué tiempo repartes para la música? Porque te pregunto eso y es interesante saber el día a día de un cantante, porque nosotros como soñadores y todos los que nos estamos viendo también tenemos un montón de sueños. Entonces, ¿cómo una persona que ha llegado ya tan lejos logra dividir sus tareas para poder convertirse en lo que ya eres en estos momentos? No, pues todo parte del orden, pienso yo. Uno siempre tiene que tener el día bien distribuido, ¿cierto? Así es. Son bastantes horas las que uno tiene que tener a favor. Entonces, claro, no, yo de por sí, yo llego pues toda la vuelta. Yo por las mañanas antes de ir a la barbería, yo practico un poco. Y también ya cuando llego casa de noche, también una practicadita. Pone uno las pisticas, se pone uno a practicar, a joder con el sonido un rato. Porque obviamente cualquier eventico que resulte así quemarropa, que uno esté listo y que no lo cojan, o sea, como se dice, al imprevisto. Es verdad. Entonces es bueno uno estar preparado y claro, y practicando lo que uno le gusta. ¿Practicas entonces todos los días la música? Sí, no, pues también día por medio, no siempre, pero sí, ahí le vamos haciendo. ¿Y tu gran sueño, Wilfer, cuál es? ¿Cómo te ves más adelante? Mi gran sueño, volar muy lejos con la música, o sea, llegar a lugares, a muchas partes del mundo, ser muy escuchado, ¿sí me entiendes? O sea, no es tanto como muchos artistas que se enfocan a decir que no, que es que yo canto porque quiero plata o que yo canto, no, o sea, a mí me gusta más el reconocimiento, el estar ahí, el donde uno llegue, ser querido por las personas. O sea, a mí me gusta mucho el ser querido. Por ejemplo, yo veo que a veces hay cantantes o artistas que les da rabia o que no les gusta, por un decir, tomarse una foto con alguien o cosas así. Antes a mí me parece muy bacano, muy rico que lo quieran a uno donde uno vaya, ¿no? Claro. ¿O qué pensás vos? Claro, no, sí, y algún día lo más seguro es que va a suceder, que muchas personas van a pedir fotos, que van a poder cumplir todos esos sueños que nos estás contando. Y yo también creo, Wilfer, que para que tú cumplas esos sueños debes crear una propia marca, una identidad como artista. Y vemos que en estos momentos manejas un look muy interesante. Entonces yo quiero que le hables a nuestros televidentes sobre ese look que tienes en el momento. ¿Por qué vestirse así? ¿Por qué peinarse así? ¿Eso hace parte de tu esencia como artista? La verdad, sí. Pues a mí me parece que es bacano no tener el estilo único, ¿no? Claro. No sé, a mí me gusta ser diferente. Y a veces uno recibe críticas, ¿no? Va a decir uno que no. Sí. Y uno dice, no, y tal cosa. Pues, o sea, como que dicen que hoy sé por qué viste tan raro. Pero no sé, a mí me gusta ser diferente, ¿no? Pues, no sé, es mi estilo. Yo también viste muy lindo. Muchas gracias. Claro, todos tenemos que
de alguna u otra manera crear nuestra propia marca, nuestra identidad, así sea con las prendas que utilizamos. Mejor dicho, a ti la barba muy bien perfilada, tu cabello, entonces qué bueno que seas barbero porque eso también le aporta a tu parte personal, entonces a tu propia identidad, muy interesante. Sí. Bueno, Wilfer, acá viene algo muy importante. Tú ya has estado en muchos eventos, tú ya has cantado un montón de canciones de otros artistas, pero entonces, ¿qué pasa con Wilfer, con una propia canción de Wilfer? ¿En algún momento vamos a poder escuchar de tus propias palabras? Precisamente, sí, de eso estaba pensando yo. Estoy en esas, estoy en el proyecto, ya estoy organizando, pues estoy hablando en varios estudios de grabación, a ver qué posibilidades hay. También he estado como buscando la manera de hacerme algunos, pues de organizar algunos covers, o sea, músicas, canciones, pues canciones que están en otro género musical, pasarla al género popular. Eso es algo pues que tengo muy en mente, sino que hay que buscar también los contactos y todo eso. También como con ganas de empezar a componer y de empezar a grabar. El proyecto mío, el propósito mío, es por ahí en 2-3 mesecitos más o menos sacar mi primer canción. Dios quiera y todo se dé. ¿Y ya tienes de pronto algo en mente? O sea, si quieres sacar tu canción, pero ya hay algo escrito, ya sabes como inspirado en qué. Siéndote muy sincero, todavía no. O sea, la verdad, a principios de este año yo sí dije, qué bacano empezar pues con... a ponerle más, o sea, más ganas a la cosa, más, claro, más, o sea, más fuerza a mi sueño. Pero de todas formas eso es de mucho, ¿qué te digo yo? Hay que rebuscar contacto, hay que rebuscar muchas cosas. Entonces en este momento he estado buscando es primero que todo el estudio. Ya de ahí para adelante hay que ir buscando ya sí la composición o buscar algún compositor. Muy importante, ¿no? Y todo se va dando a su debido tiempo. Lo importante es que ya estás sumergido en el mundo de la música, que ya tienes la voz, que tienes las ganas, la actitud. Ya todo se va dando, Wilfer. Entonces, queremos, cuando vuelvas a nuestra escena, que ya tengas tus sencillos, que ya vengas y nos cantes un poco de tus canciones, porque eso también es muy bueno, ver a las personas crecer. Entonces, que todo esto nos sirva en un futuro de referencia para que veamos tú cómo empezaste como artista. ¿Y qué consejo tú le quieres llevar a todas las personas que también tienen como miedo de sacar un sencillo, que no saben por dónde empezar? Entonces, ojo, él ya nos dio un primer consejo, que es buscar un set de grabación, buscar un estudio donde te colaboren y demás. ¿Qué más crees tú que debería tener una persona que quiera sacar un sencillo, Wilfer? No dejar el miedo. Uno a veces por el berraco mío es que no hace nada, por el que uno dice, ay, fue pucha, ¿será que pega? No, y fue madre, hagámosle y que sea lo que Dios quiera, ¿sí o no? Entonces, así es. Sí, eso es lo que pienso yo, pues, porque es que a veces uno mismo es el que se cierra los sueños, el que dice, no, fue madre, de pronto la saco, pero no, ¿sí me entiendes? O sea, mentalidad positiva y actitud positiva para el mundo. Así es, Wilfer, tienes toda la razón. Entonces, dejar el miedo y poder entonces sacar nuestras cosas adelante, lo más importante, porque es que los sueños se hacen realidad, pero cuando luchamos constantemente por ellos. Entonces, qué bueno que nos vengas a contar parte de esa historia, de lo que quieres lograr, que ya está ahí en búsqueda y que lo más seguro es que pronto lo vas a hacer realidad. Entonces, ¿quisieras un tema en concreto? Que mejor dicho, tú digas, yo me veo cantando algo de amor o más bien de un despecho. ¿Tienes algo así en mente o cuál crees tú que pegaría más? Pues, o sea, de pegar, pues hoy en día pegas el despecho porque le cuento que hoy en día son lo más común en esta sociedad, ¿cierto? Lastimosamente. Lastimosamente. Pero a mí me encantan mucho las canciones de amor, me gustan mucho, sí. ¿Y estás enamorado? Sí, claro, yo soy un romántico enamorado. ¡Qué bueno! Sí. Eso también es muy lindo porque ahí también logras una buena inspiración. Claro que sí. Así es, yo debo entonces. Vamos a un pequeño corte de comerciales, ya hablamos un poco de la vida personal de Wilfer, de sus proyectos musicales, de qué se viene para ese 2023, pero entonces necesito que estén conectados con nuestra escena.
porque ya vamos a finalizar, que Wilfer nos cante más canciones y que nos deje una invitación muy especial para que ustedes no se pierdan. Ya regresamos. No te pierdas Con Jesús en mi Hogar todos los domingos a las 11 de la mañana por Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Si usted tiene alguna noticia, fotografía, video, información o denuncia ciudadana que desee compartirnos, puede hacerlo a través de las líneas telefónicas de Noticias Cable Plus al 314-549-5502 o al 322-1342. También puede hacerlo a través de nuestras redes sociales. Somos Noticias Cable Plus, Cable Plus Televisión, uniendo emociones. No te pierdas nuestra transmisión en vivo de la Eucaristía Dominical todos los domingos a las 12 del mediodía por Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Sírvame guaro cerveza en esta mesa, cantinero sin pereza, que aquí hay plata para gastar. Y necesito una vieja bien buena que me aguante borracheras, que esta noche al corazón gusto yo le voy a dar. ¡Ah, jue! Pero eso está como bueno para así acá bailar, a tomarse sus guaros. ¿A quién guarden la tapetusa? ¿Has probado la tapetusa? No. Bueno, y le doy la invitación para que entonces pruebe la tapetusa guarneña. Pues yo digo que si tú vas a un evento, a una fiesta acá en Guarne, lo más seguro es que le van a ofrecer tapetusa. Muy buena. Sí. La verdad es que es una tradición del municipio, la de café, se la recomiendo. Sí. Muy rica, muy sabrosa. A todo el equipo de producción de Cable Plus Televisión le encanta la tapetusa de café. Sí, tienen, ¿por qué no invitan? Inviten. Hay que invitar a Wilfer a que se tome su tapetusa, mejor dicho. Wilfer, ¿qué se siente cuando estás en esos eventos? ¿Las personas cómo te tratan? ¿De pronto te hacen críticas positivas o críticas negativas? A veces manejar el público es un poco complejo. Es complejo. Una vez me pasó a mí, fue un cacharro con una señora que ella era pida y pida y pida la misma canción. Y pida la misma. Entonces ya los otros me decían a mí, dice que no, Wilfer, pero venga, cante nosotras. Y yo, pero vea, la señora eso, que no, que cuando arranqué yo a cantar la otra, que usted era la berraca que se pegó esa señora. Sí. ¡Ah! Casi me pega. Pero bueno, eso son cosas que van pasando. ¿Y cómo le das manejo a ese tipo de cosas? No, pues uno intenta complacer al público lo más que pueda, ¿cierto? Pero el público son muchos, no es una sola persona, ¿cierto? Es verdad. O sea, y güey, madre, si fuera por mí, claro, yo se la repito 10, 20 veces, lo que quiera, ¿cierto? Pero hay otras personas que también quieren escuchar otras cosas. Pero bueno, de todas formas, de eso se trata la vida, de eso se trata la carrera. O sea, de que no siempre todo va a ser color rosa, no todo siempre va a ser, como dicen por ahí, la luna no es pan de queso, ¿cierto? Hay, siempre van a haber dificultades. Pero nada, hay que saberlas enfrentar y hay que saber hacer las cosas bien y cada día meterle más enfoque y más ganas a lo que vamos a hacer. Así es, Wilfer. No, muchas gracias por dejarnos esos consejos tan valiosos de que uno debe meterle empeño y uno tiene que saber manejar esas situaciones. Porque si usted como artista no sabe manejar el público, entonces el público hace con usted lo que quiera. Ah, sí, entonces, de eso sí tiene mucha razón, Wilfer. Y cuando tú vas a esos escenarios, a esos eventos, a esos lugares, ¿qué servicios ofreces? ¿Qué servicios, no? Pues de todo un poquito. Está el showcito, que con las lanzallamas, que el humito, que la vuelta. O sea, como me lo pidan, yo lo preparo, ¿cierto? Y ya también puede ser con grupo musical. Si me hablo, pues yo tengo muchos amigos músicos y también tenemos algo armado. Entonces, que quieren con grupito, le llevamos grupito. Que quiere que el showcito, que con las luces, le llevamos las luces también. Wow. Que el lanzallamas, que para que sea bien bacano ahí también. Eso todo se les puede ofrecer. ¿Y cuál es el evento o la fiesta a la que más te llaman?
Ahí me llaman mucho lo que es para 15. Para 15 años. Ahí tengo ese dulcecito. Pero bueno, es sí, súper es bueno, chévere. O sea, es bueno también gustarle al público joven. Y claro, eso es muy contado hoy en día, pues, decir que a las jovencitas que les guste que la música popular, y para que veas que sí. Sí. O sea, últimamente, no sé, la música popular ha cogido como tanto apogeo que uno, en 15 me llaman mucho. En matrimonios también, porque, o sea, además de música popular, yo también interpreto musiquita de los años 60, musiquita romántica, el popcito. Inicialmente, cuando yo empecé en los concursos del colegio y eso, yo empecé fue con el popcito. Esas canciones, esas viejas de como Nubes Negras, como las romantiquitas esas de Joan Sebastián y todo eso, y no, y bacano. Entonces, también en los matrimonios les gustan mucho esas musiquitas. Ah, pero vea, que lo necesitamos para un matrimonio, ¿cierto? Pero queremos que nos cante musiquita de amor, también la tenemos. Mejor dicho, entonces, Wilfer es un de todito. Hay que hacerle a todo. Y nos hablabas entonces de la música clásica, del popcito. Sí. Échate una. Vamos a echarnos, vamos con una. Moriría por ti movería cielo y tierra si pudiera. ¿Cuánto daría por tenerte a mi lado? Sin ti me sentiría acabado. Wow, mejor dicho, como dice Amparo Grisales, me ericé, súper bien. Yo que lo tengo a cambio hoy en directo, les digo que es una cosa de locos, o sea, es espectacular la voz que tiene. Y qué rico que desde el municipio de Guarne te puedan llamar a un evento, te puedan llamar incluso también a las fiestas de nuestro municipio. Entonces, ¿eso cómo se logra? ¿A través de tus redes sociales? Claro que sí, ahí están mis redes sociales, Wilfer Soto Zuluaga por Instagram, Wilfer Soto Zuluaga por Facebook, o también por mi número, 311-660-5255. Ahí me pueden contactar y claro, podemos organizar el eventico bien bacano. Así es, ahí queda la invitación para todos los televidentes que nos están viendo en estos momentos, para que entonces le escriban, lo busquen en todas sus redes sociales, apoyen el buen talento. Wilfer, yo quiero saber, ¿a ti quién te apoya? De momento, la familia. Muy importante. La familia, mi novia, mis padres. ¿Qué te digo yo? También en la alcaldía de Marinilla han sido muy bien conmigo, las personas de la alcaldía súper bien. No, hay muchas personas que verdaderamente creen en mí, creen en el talento. ¡Qué bonito! Eso también hace parte de la formación y de tu proyecto musical, todo el apoyo que llegue, y más de la familia. ¿Desde siempre te apoyaron en este gran sueño? Sí, desde siempre. O sea, yo pienso que desde el momento y hora de cuando yo tenía 3 añitos y yo quería, o sea, sonar en la grabadorcita y ellos hacerme ese video, o sea, esa grabacioncita y decirme, vea, ahí te estás escuchando. Ahí yo vi que verdaderamente mis padres, pues, quisieron apoyarme desde el momento y hora que yo dije, ay, qué rico cantar, me gusta cantar. Muy bueno, tienes hermanos también que te apoyan o que quisieran seguir tu ejemplo en la música. Mi hermanita menor, ella cantaba conmigo desde que estábamos muy niños. Qué bueno. Cantábamos esas canciones de Pimpinela, todas esas canciones, lo más de bacano. Ella en este momento se dedica a la nutrición, ella es nutricionista. Pero sin embargo, cuando hacemos las reuniones familiares, ella también agarra y empieza a cantar y animar la gente, la cosa. No, muy bacano, a ella también le gusta bastante. Mi mamá también canta. No, eso es bien artística. Eso es de familia. Después sale la banda de los Soto. Va a tocar armar la agrupación y güey madre y salir no, a los pero eventos. Está súper bien, el apoyo es muy importante. Y qué rico que incluso toda tu familia se sumergía en el mundo de la música. Es mucho más fácil que así ellos entiendan tu sueño. Por ejemplo, hoy te acompañó a las instalaciones de Cable Plus Televisión una persona. Háblanos de quién es ella. Ah, ella es la novia mía, ella es mi noviecita. ella,
Ella también le gusta mucho, pues, eso, me dice, mi amor, lucha por tus sueños, métele ganas, tú puedes. O sea, ella siempre es como con el apoyo y muy bacano, eso es muy bueno ver, pues, que la pareja esté apoyándolo uno en el sueño, porque no muchas veces se da. ¿Y qué canción le dedicaste cuando la conociste? Porque yo me imagino que uno siendo un enamorado y cantante sí que le debe cantar a la pareja, ¿o no, Wilfer? Claro que sí, yo le dediqué una canción, sí, cuando salimos y esto, sí, dice así, dice, yo no he conocido a nadie más dulce que tú, nunca nadie hizo que me sienta tan feliz, yo no sé si habrá otra vez. Un momento como ayer, algo así. Ah, no, con razón la conquistó. Mejor dicho, con razón está enamorada y está apoyándote. Porque que a uno le canten así, maravilloso. Entonces, déjeme felicitarla también a ella por ese amor, por valorar también el sueño de su novio, de su pareja. Qué rico que exista ese apoyo entre las parejas. Y que no tengas que venir solo a una entrevista tan importante, sino que también ella diga, yo te acompaño, yo quiero estar contigo. También tú me contabas que tienes tu spa junto con ella, entonces qué rico que estemos para apoyarnos. ¿O qué le dices tú a las parejas de ahora en día que se ve a veces todo tan disperso? O sea, la cosa es la siguiente, yo noto que hoy en día las parejas son como que a eso y ya. Y yo digo que primero que todo y antes que todo, no antes que ser pareja, tiene que ser un equipo. Tiene que ser un equipo de trabajo, tiene que ser una lucha diaria, tiene que ser algo, o sea, enfocarse en los dos por algo, tener algo presente, o sea, un sueño presente y enfocarse en los dos y luchar por ello, o sea, más que pareja, ser un equipo, siempre pienso yo, pues, o sea, siempre ha sido mi modo de pensar, ser como un apoyo, alguien que esté ahí, como algo constante, algo, ¿sí me entiendes? O sea, no solo que, ah, que es mi novia y ya, no, mi madre, mi equipo de trabajo, mi compañera de proyectos, pues pienso yo. Qué lindo, Wilfer, pero es verdad. Ahí se te salió tu lado amoroso. Qué bonito que menciones eso. Y es que en realidad así debe ser. Debemos ser un equipo para todo. Para Para todo. los sueños, para los proyectos, también para los momentos difíciles, que todos atravesamos momentos difíciles. O por ejemplo, a Wilfer, ¿cuál ha sido el momento más duro que te ha tocado vivir? Un momento más duro que me ha tocado vivir. Pues por decir cuando falleció el abuelito mío. Eso fue algo bastante maluquito y ahí estuvo ella presente. Cuando estábamos en la pandemia, cuando nos tocó el encierro, yo en ese encierro, uf, bastante estresado, sin Claro. poder ni barbería, ni música. Y saber que estaba con ese apoyito ahí, pues con ese apoyo constante, saber que no estaba solo, eso es algo muy importante. Bastante. Bueno, pero de ahí entonces se fortalecen los grandes proyectos y las grandes personas, porque nos hacemos fuertes y porque entonces empezamos a construir un proyecto más bien estructurado y con ganas de salir adelante también por esas personas que ya no nos acompañan. Yo sé que tu abuelito, donde estás orgulloso de ti por todo lo que has logrado, tú tienes un proyecto de vida muy interesante, tienes una actitud muy chévere y la verdad es que eso es lo que verdaderamente vale la pena. Wilfer, fue un honor tenerte por las cámaras de Cable Plus Televisión en el programa Nuestra Escena. Estamos muy contentos de que hayas venido a contarnos de tu historia, de tu vida, de tus proyectos musicales, nos hayas cantado. Fue todo un placer escucharte cantar. ¿Qué mensaje le quieres dejar a todos los televidentes y también la invitación para que sigan apoyando el talento local y obviamente para que te contraten, para que te tengan en sus eventos? Bueno, les digo que aquí estoy para todos ustedes, que me pueden encontrar en las redes sociales, Wilfer Soto Zuluaga en Instagram, Wilfer Soto Zuluaga en Facebook, mi número es 311-660-5255 y nada, que aquí estoy al pendiente, cualquier cosa, ahí nos vemos.
Así es, ahí nos vemos. Hasta aquí este capítulo de Nuestra Escena, hoy con Wilfer Soto, un maravilloso cantante del municipio de Marinilla. Gracias, Wilfer, nuevamente por haber venido a esta entrevista. Ustedes están conectados con toda la programación de Cable Plus Televisión y con el próximo capítulo de Nuestra Escena, porque les cuento que cada día invitados muy interesantes que sabemos que les va a encantar. Wilfer, despidámonos con una canción. Bueno, cantémonos una popularcita romantiquita, dígame usted. Popular está bien. Vamos con una popular. Vámonos con... Dime qué pasó. Se barbó el avión que te llevaba hacia el cielo. ¿Qué hay de las promesas de tu niño bueno? ¿Qué dijo tener para ti el mundo entero? ¿Y qué te irías con él a realizar tus sueños? Que yo era muy pobre para seguir siendo tu dueño. Y que tú querías muchos lujos y dinero.